Estábamos en el secundario en Buenos Aires y con nuestras compañeras veíamos el tema de población en Argentina hasta que se forma la idea de ir a hacer una escuela en la Patagonia. Y nuestro objetivo era trabajar en educación y en el sur y con jóvenes. No sabíamos en lo que nos metíamos. Educación es una palabra muy grande y nos fuimos dando cuenta con los años. Era difícil porque la gente tenía que conocer, tenía que apoyar una idea que nosotros contábamos. De la fundación ha sido siempre desde entrada la educación. Por un lado ofrecer caminos y además ofrecer igualdad de oportunidades. Yo estoy re orgullosa y volvería siempre al CEI y quiero que otros chicos tengan esa oportunidad. Si no hubiese sido por el albergue de la Escuela San Ignacio, no creo que hubiese podido seguir estudiando o se me hubiese hecho terriblemente difícil. San Ignacio comenzó siendo una escuela básicamente destinada a chicos y chicas que no habían terminado la escuela primaria. Con el tiempo, digamos, la Fundación Cruzada Patagónica se dio cuenta de que la prioridad pasó a ser el nivel medio de estos chicos. Tratamos de que los chicos tuvieran la mayor posibilidad de experiencias, la mayor posibilidad de prácticas, tanto en cantidad como en diversidad. Se les enseña cuál es la función de ese trabajo. No es trabajar por trabajar, para qué sirve cada tarea que están realizando. Hay tres invernaderos, hay 2 hectáreas en producción de distintos tipos de hortalizas o pequeños arbustos. De hecho, la escuela hoy es agrotécnica. Entonces los chicos en realidad empiezan a tener contacto o empiezan a unir lo que es la educación en la escuela con para lo que lo estamos formando, que es para que actúen directamente en sus comunidades. Si bien nos preocupamos mucho por lo académico y por lo profesional o lo técnico que los chicos tienen que aprender, tenemos el eje en la integralidad y en la educación en valores. El CEI San Ignacio me transformó en una persona en la que puedo pensar en otra manera, ver las cosas distintas. Me dio fuerza de seguir adelante. Y después aprender a convivir y de a poco ir creciendo, ¿no? Te da herramientas para vos manejarte en un mundo que por ahí no es tan protector ni como la familia ni como la escuela, pero que te da las bases para poder salir al mundo real. El proyecto de llevar la educación a las casas ha sido un proyecto muy de cuentagotas. Nosotros dependemos del CEI San Ignacio, de la primaria de adultos y la modalidad es semipresencial, porque vamos una vez por semana a cada lugar, a cada alumno y volvemos a la semana siguiente. Es una clase con nosotras presencial y el resto depende de ellos, del esfuerzo que es realmente impresionante porque tenemos alumnos de casi 60 años. Ofrece la posibilidad de terminar un primario, de recibir esa enseñanza que obviamente la sociedad hoy valoriza, necesita. Desde el semipresencial y desde el CEI San Ignacio estamos buscando formas de hacer una educación intercultural, una educación que nos contemple a todos y que nos dé igualdad de oportunidades frente a la sociedad a todos.
empezar a conocer el lugar y empezar a detectar las necesidades. La primera y básica era la escuela, pero el contacto con las familias de los alumnos nos fue haciendo ver distintas realidades y distintas necesidades. Técnicos, ingenieros agrónomos o asistentes sociales, digamos, acompañan en pequeños proyectos, microemprendimientos, proyectos productivos. Pero básicamente tratamos de mejorar la calidad de vida desde todo tipo de vistas, desde el punto de vista de agua, desde el punto de vista de energías alternativas. Por eso es que vamos desarrollando en paralelo invernaderos, granjas comunitarias y tareas que van acompañando al poblador rural. No buscamos tener un rol protagonista, sino un rol de acompañar a los pobladores, sea en el lugar donde estemos trabajando, para que puedan encontrar su camino de desarrollo. En el norte de Chubut estamos replicando una escuela exactamente igual a esta. Queremos trabajar y probablemente replicar a mediano plazo en Río Negro. Lo que necesitamos es más gente que quiera embarcarse en proyectos de este tipo, que quiera vivir en lugares como estos y pues, dedicar su vida, digamos, a la educación. La necesidad de capacitar gente de las áreas rurales, chicos que terminan su primario y no acceden a secundario, es inmensa. Y el cambio que generan es muy importante. Creo que esto es lo que quiero que pase, que sigamos juntos y que seamos más y que pensemos siempre en los jóvenes y en el futuro y que nos unamos para esto, que siga esta mística.